compartiendo con todos ellos, trabajando en conjunto con el municipio y aportando desde el municipio todo lo que se fue aprendiendo y trabajando en conjunto para mejorar la educación física de los chicos de nuestro municipio, ¿no? Es una capacitación en formación infanto-juvenil, es una acción conjunta entre el municipio y la provincia. Nosotros convocamos, brindamos el espacio y nos acompañan para hacer que las actividades en San Fernando y que los profes estén más capacitados para dar información y poder trabajar con los chicos y con los adultos. La idea es seguir haciendo durante el resto del año dos o tres más seguro. Está bueno para ver otra visión de lo que damos, ¿no? De estar acostumbrados a dar siempre lo mismo, y esta capacitación nos sirve para poder insertar estas cosas que aprendemos en las clases de educación física y que los chicos puedan tener la oportunidad de que nosotros le demos otras capacidades para que puedan desarrollar en la clase. Y está bueno que te lo den, porque de otra forma por ahí no podríamos estar por un tema de tiempo y tema por ahí de costos también, entonces está bueno que te lo den gratuitamente. El objetivo es tener más conocimientos, tener más herramientas para poder desarrollar un mejor trabajo en su futuro, incorporar conocimientos, fundamental para los profes, porque es un desafío importante lo que viene para adelante y tiene que estar capacitados, y bueno, nosotros aportamos lo que podemos desde nuestro lugar, ¿no?